7 de mayo desde las 11 de la mañana en la Plaza de Barranca se desarrollará la marcha a favor de la despenalización del uso de la cannabis marcha que se realiza por segundo año donde en la primera edición participaron 400 personas. Claudio Acuña, organizador de la actividad, invita a los sanantoninos a participar Mira, invitamos a toda la comunidad de San Antonio a participar de esta marcha, es un una actividad que ya es el segundo año que lo realizamos acá en San Antonio. La primera vez tuvimos más de 400 personas, bueno, casi 400 personas de, de adherencia y este año los invitamos a todos este sábado 7 de mayo a las 11 horas en la Plaza de Barrancas a marchar por la despenalización del cannabis, a vestirse de verde, a llevar silbato, a llevar todo lo que quieran, a meter bulla y hacer notar nuestra voz como cultivadores y bueno y los que necesitan usuarios medicinales también. Bueno, todo invitado a participar a las 11 horas en la Plaza de la Gobernación. En la Plaza de la Gobernación, justamente. En el frente de la Gobernación, a las 11 de la mañana, terminaremos con un acto en la Plaza Estrella, un acto musical donde va a haber harto rey, harta cumbia. También vamos a tener por ahí a grupos de acá de la zona y de Santiago también invitados. Mire, con esta invitación nos vamos a nuestra primera pausa en esta edición de Cable Noticias, pero ya volvemos.